México tiene muchas caras, colores y formas. El primer recinto a visitar es Tío Pepe, un establecimiento del siglo XIX donde un trovador de categoría nos recibe. Aquí está el gitano. Venga. Así como lo escuchó. Sorprendida porque aquí en Tempoal, las mujeres, su medio de transporte es el caballo. Se trata de un programa audaz, sin medias tintas, cuyo único fin y afán es buscar la verdad. En este país tenemos un gran antecedente genético de padecer diabetes. De ver la vida diferente. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser coherentes. Dice no sentir remordimiento de nada, pues aunque amasó una gran familia en sus 3 matrimonios, hoy solo convive con 2. Pero esta es la cara real, neta, clara. Somos muy emocionales, yo creo. 2 almas que deambulan en la madrugada. Me acuesto en los vidrios. 9. El suelo gira, las paredes tiemblan, las náuseas y las ganas de ir al baño son cada vez más frecuentes. Un equipo ético y profesional le informa por espacio de una hora, de manera dinámica, contundente, objetiva y divertida. Es por acá, es por acá. Es que el comer y manejar sí que puede ser peligroso. Este joven intentó saltar un obstáculo. ¿Problemas? No, güey, híjole, no. Una manera distinta y humana de hacer televisión. Una forma moderna con calidad de producción y contenido. A la altura del México de hoy. Es uno de esos problemas, ¿eh? Cartas en el asunto. Sin duda alguna. Está buscándola lamentablemente desde el 26 de mayo. Chocan 2 aviones en el aeropuerto de Nueva York. Opinamos los automovilistas que... La otra cara de México y los mexicanos. La información que el televidente quiere ver. Las verdades que otros callan. En Visión Extrema. Noticias al límite. Yo soy Antonio Aguirre. Mi nombre es Adis Tuñón. Rafael Herrera, señores.